Hola, bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a responder a la pregunta de cómo lidiar con la culpa. ¿Has hecho algo que te roba la paz y ese sentimiento llega a ser tan agobiante que es una sensación que no te deja tranquila? Bueno, pues hoy te invito a considerar alguno de los siguientes puntos para discernir por qué sientes culpa. Número 1. Dios, quien es nuestro creador, nos ha dado una conciencia que, si no ha sido endurecida por el pecado, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Esta conciencia es, en cierto sentido, muy bueno, la misericordia de Dios que estamos viendo en nuestras vidas, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y entonces Él nos está indicando que no quiere que continuemos en ese estado, sino que vengamos a tener una comunión con Él por medio de la fe y de la fe en Cristo Jesús y del arrepentimiento de nuestros pecados. De esta manera se reanuda la relación con Dios que ha sido interrumpida por el pecado. Punto número 2. Si tú ya eres una mujer creyente, ya eres una ciudadana de su reino y te has arrepentido de tus pecados, pero aún sientes culpa por algún pecado específico, puede ser porque sigues cometiendo ese pecado. En tal situación, debes arrepentirte de ello, confesarlo a Dios, tomar medidas dramáticas, drásticas, para terminar con ese pecado, evitar en la medida de lo posible todas las circunstancias que favorecen que tú caigas en ese pecado nuevamente, para que ya no lo sigas cometiendo. Y también está el centro de consejería por parte de la iglesia para ayudarte con ello y entonces abandonar ese pecado por completo, porque el Espíritu Santo de Dios nos da el poder como creyentes para abandonarlo. Y punto número 3, si tú ya te has arrepentido de corazón de ese pecado, entonces debes recordar que Dios ya te perdonó en Cristo. Debes recordarlo y debes creerlo, porque así lo dice la palabra de Dios. Si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Así que confía en Dios cuando Él dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esperamos que estos puntos te ayuden a remediar el asunto de la culpa, porque en el Rey Jesús y su palabra está la respuesta para descansar en su gracia y fidelidad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.